Hay un tesoro escondido que grita por ser descubierto. Una tierra mística, llena de aventuras, de emociones que cambian destinos y de experiencias inolvidables. Bienvenidos a Sonora. La gema más brillante del Mar de Cortés. Un tesoro tan desafiante como su majestuoso desierto. Tan esmeralda como sus exóticas playas. Y sus resplandecientes ríos. Un tesoro de sones dorados en el que se alzan gigantes entre los gigantes. Tan mágico como sus paisajes de sierra y montañas. Cálido como sus sabores, tan rico como sus colores y aromas que enamoran tus sentidos. El tesoro más grande de todo México se llama Sonora. Ven a Sonora, un tesoro por descubrir. ¿Qué tal, amigos? Soy Mayo de Ultra MX y bueno, ya listos para esta, para este grupo 2 de la Vuelta Sonora 2023. Es el segundo grupo. Hace 10 días venimos e hicimos con el primer grupo, que éramos casi 200 y cacho. Ahora vamos 150 y va a estar un poco más leve. Ya los organizadores entregaron paquetes y todo y bueno, ya listos para empezar esta nueva ruta. Es un gusto y gracias a los organizadores por contemplarnos como medio oficial de comunicación para cubrir. Vienen más compañeros, viene Ramón Olea de Aventura Off-Road, viene All Access, viene de X Deportes Extremos y nosotros cubriremos también junto con ellos todo esto. Soy Mayo de Ultra MX. Gracias Dios por dejarnos vivir la vida como la queremos. ¿Qué platican? ¿Qué platican? Nada, pues vamos a ver cómo está la ruta. Venimos de Phoenix. Espero que esté súper chingón. ¿Es la primera vez? Sí. Y pero ya vieron videos, ya sabemos, sí, ya saben a lo que va, ¿no? Está muy padre, ajá. ¿Cuántos vienen? Cuatro carros. ¿Tú quién eres? Ariana. ¿Tú? Lisa. Listo. No, pues ya listos para esta, para este grupo 2 de este año. Ya hace 10 días hicimos la primera grupo y ahora pues viene. Fuimos 230, creo, la vez pasada. Hoy vamos 150, va más tranquilito y mejor, ¿no? Entonces, ¿lista? Sí. ¿Lista? ¿Ready? I'm ready. Órale. No, pues mucho gusto y ahí les iré preguntando día por día cómo van viendo las comidas y todo, porque cada día es diferente. Entonces, claro. Mucho gusto en tenerlas. Igualmente. ¿Sí saben que la primera vez nunca se olvida? Sí. Eso dicen, sí. Órale, ahí estamos, Mayo Ultra MX. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, mi llamas? Buenos días. ¿Qué onda? Buenos días. Grupo 2, ¿qué comentaron? ¿Va a haber algunos cambios, algunos ajustes? O? No, ningún ajuste, todo igual que la vuelta 1, exactamente igual todo. Oye, el equipo de barredora y atención, mecánica y todo, ¿va a ser el mismo? Eso con los dos vehículos de UTV Shop, o bueno, los tres y la pick-up, Cheche. Sí, es todo exactamente lo mismo, ahora excepción que vamos a dividir un poco el grupo para que estén unos grupos de mecánicos ya en el hotel esperándonos y vayan avanzando lo que son los cambios que tengan que hacer, correcciones, los pueden ir avanzando tanto en el hotel como en barredora. ¿Cómo vas a rodar hoy? Ya me dieron permiso los otros organizadores de rodar el día de hoy. Bueno, de rodar esta segunda edición. Así que vamos a andar aquí ya viviendo la experiencia también desde el interior. En vez de, como la vez pasada me tocó ir de avanzada, pues éramos el doble de participantes. Así que hoy pues ya nos toca ya disfrutar el camino también. Viendo, ¿qué pasó, mi César? Ahora sí, ya la vez pasada pues estuvieron tú y tu señora presentes en la ruta, pero pues no la rodaron y ahora sí, ya veo que desde hoy, ¿qué día es? Miércoles. ¿Qué, el lunes ya estaba el coche ya listo y todo? Ya, desde el lunes hasta listo, tengo un año, Mayo, esperando estar. Cancelamos un viaje, teníamos un viaje a Europa con la familia,
ya apartado y todo, y le dije, ¿sabes qué? ¿Vamos o no vamos? Quiero hacer esta ruta. Pues yo así me hice como que no estoy, pues vamos a la ruta, entonces chingue su madre. Y ahí se perdió el apartado y ese es el viaje, pero pues queríamos hacer esta ruta, ya tengo mucho, mucho tiempo. He visto tus videos como 500 veces, me dice ella que de todas las vistas que tienes tú en YouTube, la mitad son mías. No, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y hablábamos la semana pasada que tienes muy buenos productos, obviamente, para las rutas, ¿no? Empezamos por mi izquierda y su derecha, que tienen chamarras muy buenas, muy buenas. Son buenas porque tienen un tratado para el polvo y para la brisita y todo eso. Especial para el clima, ¿no? Que vamos a estar manejando una ruta, agua, lodo, tierra. Y lo que hablábamos la vez pasada de que en vez de que te pongas una chamarra que a lo mejor te cuesta 3,000, 2,000 pesos, agarras una de estas que es más económica y que te saca la chamba, como decimos aquí, ¿no? En Sonora. Órale, oye, ¿ya traes más backpacks? ¿Traías uno o dos? No me llegaron y ahora sí me las traje. Traigo muchas de color negro y de color verde militar. Órale, están buenos, están buenos. Aprovechando el comercial, te trajimos este pequeño obsequio, mira. Es una cajita de una tienda famosa aquí de Hermosillo. Vienen productos típicos de aquí de Sonora, lo que son las coyotas, no sé si las has probado. Sí, sí, sí. Las obleas y viene carne seca también para que la pruebes, ¿no? Espero que te guste. Ah, órale, no, pues muchas gracias. Órale. En la ruta hace hambre, entonces pues ahí puedes abrir la cajita esa. Órale, no, pues muchas gracias. Gracias, pues ya saben, Sonora Táctico, en Facebook, Instagram y buenos productos. Gracias y seguimos. Gracias, Mayo. ¿Qué pasó, Quique? ¿Es el Quique 77? Así es. ¿De dónde viene, Quique? De Michoacán, Mayito. Oh, más de Michoacán, porque el grupo pasado también vinieron de Michoacán a Aguascalientes. ¿Y sabías que pusieron el ambiente? ¿En Caborca o no? Sí, sí, por ahí vi tus videos. Se puso bueno. Oye, ¿cuántos vienen? Somos 12. ¿De qué parte mero? De Tecario, Michoacán. ¿Por dónde queda? Cerca de Morelia, como a una hora y media más o menos de Morelia. Listos para la ruta, 100%. ¿Cómo ves? Tu paquete, 4 jerseys, chamarra, gorra. Y hoy vas a ver las comidas desde que llegamos al río, en la noche, mañana vas a ver. ¿No habías venido ya? Primera vez que vengo. ¿Por qué Tolo? Tolonche, mi abuelo era Tolonche. Ah, bro. Y tengo que pues también agarrar algo de él. No, y arriba Tecario. Sale, ahí estamos. Michoacán, dale, presente. Michoacán presente, los mejores eventos. De UTV Shop, vean qué fregones están, obviamente. Siempre lo he dicho, son los mejores vehículos que hay ahorita en el país y el mejor crew que hay para rescate y salvamento y mecánicos y todos. Está mucho fregón. Es UTV Shop presente. UTV Shop está en Hermosillo, Sonora. Es un taller que también venden muchas cosas, modificaciones, faros, mil cosas que tienen. Y aparte ofrecen esos servicios para la ruta. Soy Mayo de UltraMX. Ahí estamos. Seguimos. Oye, ¿cómo ves el ánimo para esta ruta? Ya medio... Se ha platicado un poquito, sabes a lo que vamos, pero ¿cómo ves el ambiente? La gente está muy contenta y la verdad, pues para un cuarto año que arranca este evento, pues tiene una convocatoria muy interesante. Ahorita está Botas Sucias de Coahuila, están los de Tecario de Michoacán, ahorita me acaban de regalar, me trajeron un jersey. Esos detalles son los chidos. Entonces te das cuenta que la gente viene muy emocionada, gente de Chihuahua también, acabo de ver gente de San Juanito, los Bonis de Toluca también, que se vinieron rodando 2 días para venir al evento, les deben 2 jerseys y ya van a echarse 7. Entonces yo creo que es un evento que en 4 años se ha escalado muy bien y pues hace una oferta que yo creo que es el complemento que siempre he dicho, que no nada más es el off-road, sino es el turismo de aventura, ¿no? Sí, ¿cómo sabes? Yo te he visto en el canal. ¿Ah, en YouTube? De la vuelta, sí, en YouTube. ¿Tú quién eres y dónde vienes? Yo me llamo Eduardo Guemora y vengo de la Ciudad de México. Y hoy voy a rodar con ustedes, pero en un enduro, en la moto. Fíjate que, no sé si la pasada o la antepasada, rodaron 2 enduros de vinieron de Torreón. Ajá. Y está pesado para enduro, pues ya lo sé que está muy pesado, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. La rodada del año pasado, en marzo, me inscribí. Pero tuve un contratiempo en la empresa y ya no pude venir. Entonces llevo esperando un año para venir.
Ahora soy el más viejo aquí de todos. Ah, no, viejo. ¿Cuántos tienes? ¿45? 6'8". No parece. Ya me caíste bien. No, por eso te dije 4. ¿Eh? ¿Puede ser? Sí, tengo 6. Acabo de cumplir 6'8". Y la verdad es que sí estoy muy emocionado de querer hacer esta vuelta porque, pues, los años pasan y a ratito no puedes hacerlo. La idea no es ir a correr, la idea es disfrutar, ver los amigos que estamos haciendo aquí, muy, muy padre, y recorrer, hacer todo el recorrido con ustedes tranquilos. Mucho gusto en conocerte. Mario, mucho gusto, ¿eh? Bueno, cuídate. Ahí estamos. Hasta luego, buen día. Bye. ¿Qué pasó, Manuel de Motuzón? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya, vuelta número 2. La pasada, pues bueno, le hiciste no completa porque tenías un compromiso y ¿sabes qué me gustó mucho? Que ayudaste mucho a la gente en la parte del río, de la primera parte que llegamos a Ures, enganchando con el wench y todo eso, y me gustó mucho. Pues es que fíjate, nosotros nos gusta rodar, pero también nos gusta mucho ayudar. Nos gusta que cuando vamos a una ruta nos traten como si pues nosotros también fuéramos parte de, pues no, y se trata de que, como siempre hemos dicho, todo el que sale de aquí, de un punto de inicio, tiene que llegar al punto final de la ruta. Manuel Figueroa de Motuzón, para el mundo y para todos nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Mayo. Seguimos viendo. ¿Qué pasó, mi Aldo? ¿Qué onda, Mayo? ¿Cómo andas? Ya estás igual que yo, te estás encanando. Yeah. Te estás encanando. No, los años no pasan en vano. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile. Gael, dile. Eso. Qué vergüenza. ¿Salió al papá o a la mamá? No, pues a la mamá, yo creo. Oye, ¿qué pasó? Cuéntame. No, bien, aquí mira, andamos con todas las ganas del mundo. Aquí te traje un presente, mira, un regalito. Miren, estas cosas son las que no tienen precio, muchas gracias. Aparte, se usan, yo las uso mucho, allá en ruta se usan, muchas gracias. Que le eches de las heladas ahí. Órale. Aldo, diles, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienen todos ustedes? De Nuevo México, Lovington, Nuevo México, venimos. ¿Y cómo te enteraste de esta ruta? Dime. Acá por mi compa Mayo, él fue el que tuvo el culpable de todo. Muy bien, ¿y usted? Bien, güey, estoy viendo que pues, ahora te estás especializando en todo lo que es GPS y ruta. Ay, necesito que me carguen. Ay, güey, que loco. No, que sí, que no, que es. Pero ya te especializas. Aparte, das. Perdón que hable tan rápido, es que me emociono. Aparte, das mensajes muy buenos. Tú eres el que pones la torretita de aviso y pum, pones varias cosas, ¿no? Sí, sí. Parte del staff o el plus de la ruta es que los apoyamos con todo el track de la ruta en GPS, ya sea para racer, sea para celulares, para tabletas, para diversos, pues, en todo lo que se pueda poner una ruta en GPS. Y pues ahora hay la facilidad que pues hay muchas aplicaciones y gratis y que se pueden usar en esos carritos. Entonces estamos dentro del apoyo y diario a diario estamos subiendo cuál es la ruta del día de hoy y pues el track completo de lo que se trata. ¿Clamatos no van a clamatear? Este cabrón no lo saca, pues ya le dije, tráete los pinches clamatos para vendértelos todos. No vende nada este cabrón, todo le vendo yo, pues. El buen Chaca o Chaca. Ya nos explicó por qué le dicen así. Qué chido, ¿verdad? Ahí te encargo mi maleta, ya sabes que. Ya se ponchó, tiene una llanta, pero. No, sí, claro que sí, Mayo, ya sabes. Y saludos al clon, al del carnal. Ah, mira. Sí, ahora no. ¿Está? Paramédico. Y mis achichincles. ¿Otra vez vas a comandar? Otra vez, sí. Es que ya eres bueno para supervisar y acá. Sí, tengo que traer estos cabrones bien al paso porque luego que no tomen ni nada de eso. Pero... Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Oye, pues ya están de regreso, qué buena onda. ¿Cómo les fue? Cuéntame tú, nombre. Ya me dijeron por ahí, ya vi todas las imágenes que estás subiendo a tus redes sociales. La verdad es que si quieren vivir esta aventura en virtual, pues tienen que seguirte ahí en redes sociales sobre todo, ¿no? Sí, fíjate que estoy también subiendo en Sonora Extreme en el Facebook, estoy haciendo Facebook Live para ellos y obviamente grabando para mi programa de televisión. Oye, increíble, la ruta la mejoraron muchísimo. El quinto día era, no flojo, pero ya era el de transición de Puerto Libertad a Bahía Aquino, Aquino sí, Mágico. Sí, pues, y otra, lo mejoraron, playa, vistas, esto es lo que tiene esta ruta, vistas, playa, no te cansas de estar, nosotros que venimos del centro de la ciudad donde es muchos edificios, cemento, vienes aquí, ves todos estos ecosistemas y todo esto y nos vamos maravillados, ¿no? Claro, totalmente, fíjate que acabas de comentar algo bien interesante y precisamente ese tema que acabas de hablar del Mar de Cortés, que Jacques Cousteau lo nombró como el acuario del mundo, hoy me enorgullece pues que me hayan tomado en cuenta por parte de la Oficina de Turismo Municipal y el presidente Toño
Cedeño y Fernanda Cisneros, pues para ir a promocionar todo esto, lo que ustedes están haciendo hoy en día, también en conjunto, de la mano, para que la gente conozca al Tianguis Turístico 2023, ahí en la Ciudad de México. Entonces imagínate, para mí llevar todo este material y mostrar lo que Sonora tiene para el mundo, imagínate, es de suma importancia, y sobre todo que ustedes están dando el tiempo de grabar y constatar estas bellas imágenes, y como bien dices tú, día con día se va mejorando, y sobre todo estamos creciendo en este ámbito del turismo, que nosotros aquí en la ciudad capital, en Hermosillo, pues siempre estamos con los brazos bien abiertos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿es su tripulación? Esta es mía, está aquí. Yo y mi carnal acá. Entonces, a ver cómo nos va. Entonces, estamos listos para arrancar ya. Desde Los Ángeles venimos. A ver, no, eran como 11 horas en total. 3 totales de Los Ángeles. Nomás que nos venimos desde el lunes y ya ve cómo van. Una llanta ponchada y luego que la trae la esto y la otra. Pero lo bueno que llegamos. ¿Por el nombre? Felipe Hurtado. Hola, Felipe, pues mucho gusto. Hola, en este, ya ahí nos estamos viendo. No, sí, claro que sí, claro. Ya. Mira, estos muchachos ya deben ser de Ultra MX porque están bien. Oye, ¿no la han hecho? ¿Cómo? ¿Ya han hecho esta ruta? Esta no, es la primera vez. ¿Ya vieron videos, me imagino? Pues, puros videos, ¿sabes? Un camarada fue el que nos recomendó, mi carnal fue el que fue a Vallartazo el año pasado con unos amigos y ahí fue donde se enteró de esta. Y pues luego, estamos esperando desde noviembre, se me hace, por esta ruta. Órale. Entonces, ¿estamos listos? Ahí estamos, ahí hablamos en Ures. ¿Cómo te llamas? Llámame José. Órale, ¿el amigo José? Sí. Órale, chido. Con el José, seguimos aquí en el día de la salida, vamos de Hermosillo a Ures, y ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué onda, José? ¿Qué nomás? Haciéndome güey. Así lo siento yo, eso lo sabe. ¡Que no se oye! ¿Qué dice, don Mario? Nada. Oye, me mandó Marco. Mándeme. ¿Quieres salir en la tele o no? No le hagas, salimos de la tele para que nos miren ahí de Santana, Sonora. ¿No? Sí. Se llama Mario. Mario. ¿Yo? Román. ¿Yo? Román. ¿Cómo se llaman? Román. Ah, sale, ahí estamos. Órale, Román, ahorita vengo. Órale, gracias. Aquí, alistando la barredora para irnos. ¿Otra vez? Otra vez, a dar lata. Órale, ¿saliste? ¿Ya viste los videos y salí? ¿Listo o no? Sí, claro, claro. Muchas gracias, Mario. Órale. Ahí estamos. Ahí estamos. Gran apoyo. Y ahí estamos. Ahí estamos, el Cheche. ¿Cómo estás? Muy bien. Perfectísimo. Muy contento. Listos ya para iniciar esta maravillosa ruta que se mira fenomenal. Es la primera vez que venimos, pero desde que entramos se nota el orden y todo. Perfecto. ¿Con quién vienes? Venimos con el grupo de Botas Sucias de allá de Coahuila. Y estamos todo el grupo aquí acompañando a estos camaradas de aquí de Hermosillo. Paulatinamente de la Vuelta a Sonora 1000. Fíjate que la primera vez empezamos, déjame ponerme esto porque para que me escuche mejor. Eso, fíjate, está. Es que le estamos grabando nosotros también a la vez, acá está. Mayito, acá está de este lado, Mayito Junior. Fíjate que la primera vez éramos 30, 40 personas, es que ir buscando. Pues vamos a vivirla, mi buen Mayo, gustazo verte. Ya vas igualmente, hola XRT TV, saludo, ¿dónde está Abraham? El buen Abraham, lo dejamos editando. Alguien tiene que hacer la chamba. Uno se viene a divertir. Bienvenido, me da gusto y qué chido. Saludos. Poder vivir esto. Gracias. Ahí está, vámonos. Órale. Vamos continuando. Ahí está, Uriel de All Access RT. Bien chido, ahí estamos. ¿Cómo estás? Oye, no te reconocía. Con gorra cambias y todo. Me da mucho gusto verte, querido amigo. El señor. Hace 2 años que no nos vemos. Pero encantado de verte. La última vez que te vi en los paredones feliz y esta es vida y no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, claro. Vamos a vivir otra vez la experiencia porque esto se tiene que vivir
más de una vez. Oye, gracias por los mensajes que mandas, siempre los veo y todo, y ahí veo el señor Sesma, te manda un saludo, el de Torreón, dice, ¿dónde está el licenciado Soreque, que no sé qué? Y acuerdo mucho. Aquí estamos, que tenemos los untes para... Fíjate que no los he probado, me quedé con ganas, a ver si hay una degustación luego allá donde lleguemos, sí, claro. para que lo calemos. Oye, te veo bien físicamente. Bien, bendito sea Dios, aquí estamos al 100. Y Ultra MX, la mejor, ¿eh? Recuerden eso. Gracias, licenciado. El licenciado lo dice y tomo fe allá. Gracias, ahí estamos. ¿Cómo estás, Mayo? Soy Héctor Torres de León, Guanajuato. Bueno, dice Mayo atrás, Millán, yo creo que me reconocí por eso, ¿no? Sí, exacto. Y estamos aquí porque estuvimos viendo tus videos que subiste de la ruta del año pasado. Y es más, vengo con mi papá. Escogió venir a la ruta de cumpleaños. Entonces, qué chido. Y él fue el que vio tus videos y me dice, mira, ahí están, me gusta esta ruta. Y dije, bueno, ¿qué quieres de cumpleaños? Quiero ir a la ruta. Entonces estamos aquí por haber visto tus videos. Mayo de Ultra MX y gracias, Héctor. Y vamos a echar el trago llegando a Bores. Con todo gusto. Y qué chido por tu papá, felicito. Qué chido que lo puedas hacer con tu jefe. Gracias, exacto. Aquí estamos. Vale, gracias. Toda tierra caliente, donde todos hablan fuerte y nadie se ofende. De 50 grados, veranos ardientes, morritos de chocito y el Eras con mucho cheve. ¿Qué van a comer? Mira, ¿qué van a comer? ¿Qué trajiste? Sándwich, se llama pizza sándwich. Oye, ¿otra vez? Claro que sí, hay que hacer la segunda y si hay tercera, la volvemos a hacer también. Este debe ser del equipo de UTV Shop. Haz de cuenta ya de UTV Shop, nomás le falta mecánico. Oye, no, sin chilitos. ¿No te gusta el chile? No, ahorita no. No le gusta el chile, Mayo. Oye, Gabriel, ¿qué afinaron de la primera etapa esta? ¿O qué cambios? ¿Vieron lo mismo? Pues lo mismo, de hecho venimos... Lo único que ajustamos es que ya no van a ir las dos barredoras por brecha, o sea, por terracería. Una de ellas se va a ir por carretera para que cuando lleguen los participantes que tengan algún desperfecto mecánico, lo vayan atendiendo temprano. Ellos van a estar a partir de las 4 de la tarde atendiendo gente ya en los hoteles. De Ciudad Obregón. Aldo, preséntame a tu tripulación. Mira, aquí viene mi familia, mis hijos, mi esposa. Oye, tu hija está igual a tu esposa. ¿Mande? Tu hija está igual a tu esposa, parecen tus hermanas. Son hermanas ya. Sí. Cuando andan en la calle le dice hermana. Y aquí le dice mamá. Están igualitas. Sí, ¿verdad? Parecen hermanas, sí, podrían ser hermanas. Qué bonito la naturaleza que poder. Qué padre decir eso, ¿no? Que puede ser tu hermana, ¿no? Sí, claro que sí. Qué padre. ¿Y el Junior qué? ¿Cuántos tienes? 17. No, pues ya creció. Y todavía le falta más, ¿no? A ver, ¿quiere que le enseñe? A ver, vamos a ver de qué está. ¿Como 1.90 será? Porque sí. En las medidas de Estados Unidos no me dan, pero no. ¿Ya te pasó? Como 6 pies mide por ahí. ¿Ya te pasó? Ahí andamos, parejo, mira. Ya casi. Pero todavía ya me anda dejando. Pues ya está. Oigan, pues gracias, le estoy diciendo a tu marido, gracias por el detalle. Aparte dice Mayo, aquí. Y me da gusto. Gracias, Manu. Saludos. Gracias por el detalle de acá de tu señor y espero que disfruten bien esta ruta. Pues como la han visto en los videos, ¿no? A ver qué esperas de esta ruta. Mucha diversión. ¿Sí? Mucha diversión, sí. En familia. ¿Cuántos vienen, de allá? ¿Ustedes vienen? Venimos, no, pues nosotros solos y nos venimos. ¿Nadie más? No. Por más que tratamos de juntar gente, no, nadie se animó. Bueno, es que en la primera se gastaron. Pero se van a ir con los líderes, con nosotros ahorita, ¿no? ¿Para ir cobijados? Sí, yo creo sí. Pues no sé todavía, a ver ahorita Marcos qué nos dice, a ver si. Pero si salimos con ustedes, ¿tú vas a ir enfrente o qué? No lo sé, ahorita voy a ver con quién vamos a rodar, pero sí, es mejor ir adelante. Es mejor pegarte con ellos para cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí, pues queremos salir enfrente con Marcos o ahí ir con ellos, ahí a ver ahorita con quién nos acoplamos. Pero no están solos porque aquí todos somos compañeros. Bueno, es la familia, ¿cómo se apellida? Ontiveros. Órale. Familia Ontiveros. Órale, muchas gracias, bienvenidos y cuida a tu sister, ¿eh? Tú cuida a tu jefe, ya estamos. Y pórtese bien, ¿eh? Gracias. ¿Sí o no? Sí. Eso, órale, gracias, ya estamos.
Soy Mayo de Ultra MX y vamos a Ures. Voy rodando con César Hull y la patrona Sonora Táctico. X 156 y ahí vamos, mucho polvo, mucha tierra, pero con gusto de rodar en Sonora nuevamente. Gran tierra, chido.
Se nos, nos perdimos un poquito, pero bueno, ya estamos, ¿no? Un poquito apestosos por aquí, ¿no? Sí. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¿Quién vive? ¿Cómo andamos? ¡Órale! ¡Qué bonito está! ¿De quién es esta nave? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pink? Porque es de una niña. ¿Es de ella? No, de otra niña. ¿Es que se lo prestaron o qué? ¿Cómo? ¿Se lo prestaron o qué? Sí. Órale. Entonces, nosotros se le perdió el check engine y no es un X3, pero no avanzaba, no avanzaba. Y ya nos prestaron esta para ¡órale! Salir. Se diferencian de todos, eso es lo bueno. Allá van los de Barbie, el Barbie Defender, ¿no? Es del My Little Pony, aquí atrás trae el My Little Pony. Ahora te lo veo. ¿De dónde son? De Agua Prieta. Órale. Extreme Tours. Del Extreme Tours. Ya la habían hecho esta? ¿O no? Esta ruta nosotros no. Órale. La primera vez. Está buenísima. Órale, felicidades, ahí estamos. Gracias. Ah, Extreme Tours, Sonora. Bueno, ya vienen llegando todos y este, está chido. Y así va a ser, este, ya lo inauguré, güey, tuve que inaugurar este, su regalo. ¿Cómo andas, Mayo? Pero andamos perdidos también, ¿no? Perdidas, perdidas. Pero ya encontramos el camino. Ah, no, ahí andamos, todo bien, todo tranquilo. Órale. Más que la raza anda medio alterada de repente. Vete adelante de nosotros para que no te pierdas. Yo me voy a ir con usted. Órale. Ahorita pasaron unos en frega y nos aventaron piedras, casi le pegan a mis chamaquitos. Órale. Es que los, no entienden que hay tracción y... Yo digo que la cosa es calmada, todos van bien apurados. Así nosotros, vengo con César igual. Y vengo disfrutando, vengo así nomás. Deja despacio y ves todo lo de ser. ¿Para qué vas atrás? La primera. No vengo disfrutando porque viene uno cansado, pero vamos a darle. Ya vas, ahí estamos. Dos treinta ya, el chino puesto aquí en el punto para el ceviche. Gracias. Ceviche. Es ceviche, bueno, ¿verdad? Ceviche. Qué rico. Son los del chino. Va a ser el chino en todo, aquí, allá, todo, pero diferentes platillos. Vas a ver. Muy bien, muy bien. Gracias. El mejor servicio, los mejores tacos de Hermosillo y de Sonora, el chino. Y no nomás tacos, sino... Más, yo también, yo venía así como cabeceando de repente. No,
¿Qué tal nos quedó el ceviche o qué? No, quedó muy bien. ¿Sí? ¿Me voy a comer? Prueba el pollito. Pruébalo. ¿Lo quiere? Ya luego cuando sea más grande diga, ah, mi papá, ¿cómo me dio? No quise. ¿No? Fíjate que el quinto día nos invitaron ahí en series a comer caguama, tortuga, ya ves que está prohibido aquí en México. Pero la comunidad serbia ya pues tiene, pues, no sé si sepan, se rige con otras costumbres y entonces para ellos mataron creo que 4 tortugas para nosotros y nos dieron caldito con tortuga y qué rico sabe. Yo nunca lo había probado, pues porque pues, no se puede, porque está prohibido en México, pero la comunidad serbia nos invitó y bueno. Ojalá vuelva a pasar. No es parte sé si... de su dieta, ¿no? De lo de ellos. Está, ajá. Ellos sí, 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 ellos lo permiten. Bueno, soy Mayo de Ultra MX. 2:38, llegamos al Gavilán, a punto de entrar a la parte del río. Y recuerden que esta es una etapa de transición para probar los vehículos, para ver si no fallan y todo. Cualquier descompostura o cosa que traigan allá en Ures lo componen. Y gracias, miren, gracias. Al de, le hubieras puesto al de familia aquí. Miren. Y arriba Chihuahua. Y arriba Chihuahua. Saludos. Saludos, Franco Chaparro. Mira, vengo usando un jersey de los tuyos. De Franco Designs. De, a mis, ver si nos invita de mis amigos. Ahí. Sí, no, pues ya extraño ya la Taramara VIP, Franco. Órale, saludos. No comes, que no me gusta. Mira, papi. Mira, ya ves lo que te hicieron, señor. Mira, los del chino, mira. Mira. Gracias, gracias. Sí, también había burritos la vez pasada. Es un burrito, mira. Dale. Este niño, mira, si no comes, no vas a crecer como tu hermano. Sí, te vas a quedar chaparrito. Chaparrito. ¿Eh? Bueno, soy Mayo aquí platicando. Sí, mira, ya van a salir. Ya. A él le gustan mucho tus videos. ¿A poco? Los mira ahí conmigo. Ah, mejor los Razer. Sí. Yo le prometí que le voy a traer un día de estos. Mira. No, pues ya le va a gustar, ya no va, ya. Ya. Ya está celosa. Los elotes están de peso. Ahorita vengo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto o qué? Es que tenemos ahí un contratiempo con un cerco que el señor no nos dejó pasar y nos tocó. ¿El del caballo? No, otro, enseguida. Estaba otro señor y no nos dejó. Nos tocó regresar y dar vuelta. Por eso. Pero ya está, era todo bien. Órale, ya está. Ahí está el cevichón. Pásenle, pásenle. Órale. ¿Qué tranza? ¿Ya traes hambre o no? Ya órale. Sacamos hambre. Ceviche, güey. Gracias. Dale. ¿Qué pasó? Pues nada, aquí ya. ¿Te traes hambre o no? La hambre nunca nos abandona, bendito sea Dios. Cevichón, pásale. ¿Qué pasó, güey? Dime, ¿cómo vas? Te voy a ir preguntando a ti, porque tú has hecho también las mejores rutas del país y andas por todos lados. Entonces, para mí es muy importante que tú me des tu opinión. Ahorita te digo, es una ruta que viene de menos a más, ya empezamos a salir, pero pues ahí vamos, ¿no? Sí, la verdad es que veo a toda la gente bien emocionada, sobre todo para llegar a la comida. Chulada, pero la ruta ahí va, los carritos se están comportando bien, como tú mismo lo dijiste y como varios organizadores lo dijeron, este tramo sirve para saber si los carritos andan bien, si que les salgan las cositas que traen mal, pero ya no falta un tironcito para acabar este día y ahora sí, como dice, vámonos con lo que viene. Dale. Muy bien, vamos muy bien. Gracias, Uriel. Ahí estamos. Hola, Axis, estamos. 3:14, 3:14, y bueno, estamos en el Gavilán, nos dicen que somos de los primeros. Y fíjense que a comparación de la ruta de hace 10 días, lo sentí más calmada. Venimos experimentando bien, me gusta. Ahorita vengo con César Hull y con su esposa, los de Sonora Táctica. Y está bien porque no viene pegado a los demás. Y venimos viendo vean qué padres montañas. Ustedes dirán, ah, esas montañas que tienen que ver. Están padrísimas, entonces venimos contemplando la naturaleza. Soy Mayo de Ultra MX y esperando a Mario Rojo, por ahí que viene con
con el papá e hijo, que ya no me acuerdo, que se llaman igual. Entonces estamos viendo por dónde vienen. Ahí estamos, Ultra MX. ¿Qué pasó, mi Pancho? ¿Cómo vienes? ¿Por qué vienes ahorita? ¿A poco ya tardamos mucho? Un poquito, bueno, somos nosotros la vanguardia, ¿no? No. Pero, ¿por qué? Nos paramos un ratito porque venimos grabando, tomando fotos. Y nos hizo favor acá nuestro amigo que se parara, que pasaron los coches. La salida se lamentaron toda completa. Damos la salidita y todo, ya venimos ahorita acá a comer, creo, ¿no? ¿Cevichín? Pásale. Vamos a cevichar. Ultra MX paga. Eso, chinita. No es de Uriel, pero gracias, creo que está chido, ¿eh? Vientos. Órale, güey. ¿Qué puedes, Gabriel? ¿Qué le pasó? ¿Qué Lo que pasa es que como ya veníamos tarde, nos vinimos por carretera hasta aquí. Bueno. Todo bien. ¿Es el Chapulín Colorado? ¿Es tu chapulín o qué, güey? ¿Cómo se llama, güey? Bueno, la manzanita. La manzanita, órale. Se ve fregoncísimo el pinche remolque. Qué impresionante. La manzanita. ¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás o qué? ¿Qué tal está el ceviche? Excelente, está riquísimo. Órale. ¿Te puedo preguntar? A ver, déjame pasarme de este lado. ¿Qué te pareció este primer día? Primero, ¿quién eres y de dónde eres? Perdón. Me llamo Adrián Mendoza y soy de Monterrey. Órale, ¿ya ves venir esta ruta? Sí, el año pasado. Órale. ¿Y te gustó, obviamente? Sí, claro. Claro, repitiendo. Órale. Vas a notar cambios, el último día, ¿te acuerdas el último día cuando salimos de Puerto Libertad? Ya vaya aquí, ¿no? El último día, ¿por dónde lo hicimos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sabías que ya lo cambiaron todo? No. Se vuelve, era como, el último día ya, como, ahora es diferente porque es mucha playa. Ah, excelente. Mucha, ajá, entonces rodar al lado de la playa y todo eso, es muy padre, lo hicieron muy atractivo. Ah, ok, excelente. Bueno. Este primer día ha estado muy bueno, es... muy técnico, la tierrita, el río, hasta donde vamos muy bien. ¿Tu grupito que vienen de Monterrey? Vienen unos de Monterrey, una persona de Saltillo y casi todos son de Matamoros. Órale. ¿Qué les dijiste? Oigan, vengan, si vale la pena o no. Ellos nos están invitando a nosotros. Ellos nos invitaron a unirnos con ellos a venirnos. Órale. ¿Y qué tal la comida va? Ahorita es el primer ceviche, ¿qué tal? Sí, riquísimo. ¿Sí? Riquísimo, recomendable. Va, aprovechín y ahí gracias, estamos. Gracias. What's up? ¿Qué les pasó? ¿Qué? Todo. ¿Cómo vienen? Lodo. Todo con lodo. ¿Quieres chela? Gracias. ¿Ya comieron? Bueno, jefe. Vénganse. El ceviche está bueno. Hoy vamos a llegar. El ceviche está todo. Ahí digan, soy amigo de Mayo. Y ya todo mi cuenta. Ya dijo. Bueno el ceviche. Está bueno. Está viendo, mira todo adentro, está todo. No, sí se mojó todo atrás. Se mojó todo acá atrás. Está. Órale. No, pues te sube también. Sí, no, todos los shorts. Acá todo. Están chidos tus vans, güey. ¿Cuántos años tienes, güey? ¿No? Ahí te va. Es difícil calcularte, la neta. Ya, sabes, ya sé. Espérame. ¿No tienes 15? No. Y no tienes 60 años, eso te lo puedo asegurar. Ah, pues eso es un gran... Por eso, por eso. Ah. Por eso te lo puedo... ¿Pero qué edad tienes? 32. ¿Cuánto te daba? Como unos 26. ¿No? Por ahí, sí. Sí te lo han dicho. 26, 25. Es que también la forma en que te... Puta, yo soy como tú, güey, me encanta. Yo tengo 50, güey. Yo me he visto con Vans, con... Para mí no hay pantalones, puro short, güey. Aunque ahorita sí, tengo, ¿sabes? Mira. Pero cuando se mojan se cabran el hola, qué chido, güey. El Psycho Bunny. Ya cuando se secan se van. Pero sí está chido, o sea, yo te veo, no mames, yo soy así, güey, a mí me gusta, güey. Órale. Yo también tengo 32, pero a mí me corrieron sin aceite. No, pues tampoco no te ves tan grande, no se ven. ¿Qué le pasó? ¿Se le botó qué? Se le botaron unos clips. Pero ya ve, como siempre, ahí tenemos zip ties y todo, entonces está volado. Órale. Manejamos de Los Ángeles para... ¿Sí? Con zip ties estamos bien, todo, hasta JB o lo que sea. Se suponía que eran 11 horas y duramos casi 24. 26. ¿26? Órale. 26 horas para llegar.
Pero bueno, ya están aquí. Y les voy a invitar a un ceviche, por eso. Ah. Soy Mayo de Ultra MX. Bueno, pues ya, ¿por dónde pasa? Si pierdo mi vaca, ¿quién me le reporta? ¿Qué pasó? ¿Nos regresamos a Hermosillo o seguimos para adelante? Que nos dijeron está la entrada, pues. Sí, ya te deja manejar tu papá, ¿no? Ahorita no me voy a dejar, pero... ¿Pero ya manejas? Uh-huh. ¿Tú ya manejas? Sí. ¿Sí? ¿Tu mamá ya maneja? ¿Maneja la casa y el dinero? Sí. Y a tu papá también, ¿verdad? ¿Sí? Tu papá también. ¿Qué pasó? Bienvenidos. ¿Qué le pasó? Nomás checándolo. ¿Qué pasó, tocayazo? ¿Qué pasó, mayor? ¿Cómo les fue de la salida? Vi que te quedaste ahí grabándola. ¿Y cuánto tiempo más se quedaron? Nos quedamos unos 3 minutos. Ah, ok. 3 minutitos, tocayo. Vale, vale. ¿Qué tal tu camino? Bien, tranquilo, vengo rodando tranquilo. Él dejó distancia, entonces el polvo no nos afectó. Venimos viendo todo el... A mí me gusta rodar así con él, sí. Con César, entonces veníamos tranquilos y todo. Yo, bueno, nos tocó ya dos pequeños incidentitos. ¿Sí? ¿Tres? Dos se resolvieron, uno ya no. Uno ya no. Se pidió la barredora, pero vamos bien, venimos bien. Chale, el primer día. ¿A quién le pasa? Pues vénganse, los invito a comer. ¿Tú pagas? Yo pago, venga. No, por eso este día se utiliza para eso, para ver que te falle todo y llegas allá. Mecánicos, por favor, y ya. Por los medios. Sí, vénganse, yo les invito a comer. Vénganse. Vamos, qué bueno que ya llegaron. Ultra MX llegando, mi tocayo Mario viene con ellos, circulando. Román y Román, no, es Román. ¿Quién es Román? Los dos. Ah, los dos. Both, los dos. Órale, ahí estamos, Ultra MX, vénganse.
dónde está empezando? ¿Por este lado o por ese? Por acá. Por aquí, pues. No, el problema también es de que él tiene llanta 27, sí. Tiene llanta bien chica. ¿Pero por dónde está empezando? ¿Aquí? Por aquí, por, aquí, por el medio. Por el medio. ¿Por dónde? A ver. Es que es constante, no acá a reventar. Mira, viene bien, esperemos que. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Ver. Es. Bueno, sí, le falta más huevitos, ¿no? Poquito, poquito. Pero bueno, pero ahí va. Ahí va los linga y. Puta, beso. Sí, aquí la vez pasada igual, uno por uno, sí. uno por uno. ¿Qué te pareció este día? Está bien chingón, Sí. Para empezar aquí, el primer día. Y deja mañana, el pasado. Lo que nos espera. Sí. Está Gabriel con UTV Shop. La de rescate, la unidad de rescate. Ahí va. ¡Dale, dale ahí! La recolpa. Verga. ¡Ya salió! Los cuernos de venado. Por eso nunca hay que engancharlo de ahí, sino de chasis. Pues ya aprendimos algo. Ya. Thank you.
güey? No. ¿Qué le faltó, güey? No puedo decir. Producto de gallina. Algo así. Fuerza. ¿Ya va zorrando para allá? Sí, ya hay poquito. Poquito, pero si no avanzado. Uriel, ¿vienes enojado o qué? No, ando maleta, buscando la maleta. ¿Qué número te tocó? No, la neta no me acuerdo, pero qué chingona. Oye, ¿qué resumen de primer día? No, tropeo. Oye, ¿ya qué huele? ¿Estás oliendo a qué huele? Carnita asada. Bueno, voy a ver unas, creo que hamburguesas de 250 de carboncito, ¿no? Está toda madre. Hijo. Ahí está, mi buen Mayo. La verdad, primer día, check. Sí, pues aquí están todas las maletas, y todos venimos a recogerlo. Soy Mayo de Ultra MX y bueno, llegando temprano al Hotel Javián, 6:30, muy divertido el río y gracias Virgencita por todo, primer día bien y gracias por dejarme vivir o seguir viviendo la vida como la quiero, gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy Mayo de Ultra MX y estamos llegando, bueno, llegamos hace como 20 minutos, media hora aquí al Hotel Javián, que es el hotel sede. 7:30, está un poco sucio mi reloj, pues porque veníamos rodando en el río. Gran primer día igual, que obviamente que con el grupo 1 que rodamos hace del 8 al 12, este día pues no fue la excepción, pero
todos nos llegamos al punto donde nos atoramos y se veía bonito, ¿no? Todos los cochecitos formados, pasando uno por uno, ese pedazo del río que pues, le dio emoción, mucha emoción este día. Saliendo obviamente de Hermosillo, pues igual, mucho polvo, mucha tierra suelta. Entonces, afortunadamente con César Hull de Sonora Táctica, venía dejando espacio y podíamos ver los cerros, los paisajes están bien chidos. Y ya, llegamos hoy aquí al Hotel Javián, que es el hotel sede. Aquí estamos hospedados nosotros, los compañeros están en otro hotel. Y aquí va a ser la cena del primer día y el show del comediante. Vamos a ver qué nos preparan para cenar. Y soy Mayo de Ultramex. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo te fue? Me fue muy bien. Te pasaste del puente, todos abajo gritándote así, y te pasaste del río. No lo vi. Primero me caí dos veces. Me caí en una Y que había con mucha grava, pero no supe si era para la izquierda o la derecha, y de aquí a que vi, vámonos. Pero parado, me caí parado. Y luego en la parte adelante estaba pues montones de arena. La llanta se enterró, la llanta delantera, y por más que le di full gas, puta, no pude sacarla. Y cuando el navegador me estaba indicando que agarrara la carretera, agarré la carretera, pero no vi del lado derecho. Sí, está muy así como... Sí, de todas maneras no hubiera podido entrar, Mayo, porque el nivel del agua estaba muy alto. Y ya me había dicho Marco que era importante que yo me regresara a la carretera y me fuera... Aure. Pero no comiste el ceviche ahí en... Mira, déjame presumir. No, una grosería. No, papas. Grosería es lo que me voy a echar ahorita. No. 250 gramos de pura carne de Sonora. Me parece perfecto. Oye, qué bueno que ya se conviene y el primer día... Y mañana vamos a ver cómo nos da. De todas maneras, de que termino la vuelta, la termino. Va a ser un reto. Bueno, pues vamos a acabarla. Para eso venimos. Okay. Endurance, por eso se llama. Así Endurance. Es. Un abrazo, ¿eh? Igual, provecho. Gracias. Estoy viendo que están platicando. ¿Qué tal el primer día? Me di un buen golpazo por estar rescatando a los compañeros que se quedaron atorados en el río. Te resbalaste ahí. Sí, pero bien a gusto. Ahorita voy a buscar a los paramédicos para que me soben. Pásale, provechín. Cayó Miguel. Bueno, aquí están viendo, van a ver. Y ahí están, mira. Entonces llegas, das tu lista y te dan tu carno. Ya se me olvidó. Después de dos, tres cervezas y la ruta, 109, 110, Héctor Torres. No, Francisco, estás como Francisco. Ah, Francisco. Francisco Torres. Ese soy yo. Es todavía. Gracias. Y felicidades, hoy es tu cumpleaños. Entonces le toca doble al señor. Bueno, no creo que, no sé, primera que 76 años se dice facilito, 76. No pareces de... El deporte. Y no fuma, no toma. No fumo. Sí, bebedor social, ¿no? El Bacardí. Y ahí se... Ya me... No, está bien, provechín. Pues bueno, esta es la cena que nos prepara el comité organizador del chino. Es la hamburguesa de 250 gramos. Soy Mayo de Ultramex y bueno... Nos vamos a formar. Ahí estamos. ¿Qué tal se te hizo este día, tu resumen? Muy bien, estuvo muy suave, muy poquito polvo y el agua muy suave estuvo la ruta. Fíjate que es una ruta que viene de menos a más. ¿Ya la habías hecho o no? No, es la primera vez. Viene de menos a más. Sí, vas a no, ahorita otro día va y vas a ver. Ya había hecho la de Hermosillo Magdalena, pues más o menos allá me la sé. Pero ya de Magdalena para allá, pues ya todo eso va a ser nuevo, a ver cómo se pone. ¿Quiénes vienes? Con mi hijo y un amigo. ¿Nombre? Ramón Olmo. Hola, Ramón, qué chido que llegaron con bien y provechito, ahí estamos formados. Y déjame preguntarle al Big Boy, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo te fue? ¿Ya te bañaste y todo? Sí, ya me bañé y todo. Le tocó tinota y todo. Sí, pasó? Fácil, no. Estaba todo bien, todo es machine. Buen día, ¿no, hoy? Buen día. Hell yeah.
Y vas a ver lo que te vas a cenar. Ya te asomaste lo que te vas a cenar. No, todavía no, voy a mirar qué está ahí. Que llegues. Okay. ¿Cuál Wendy's? ¿Cuál McDonald's? ¿Cuál Burger King? ¿Cuál? De todo. De ahorita vas a ver. De calidad. Okay. Vas a ver. ¿Tu resumen de este día? ¿Cómo? ¿Tu resumen? No, pues nos pasamos de todo. ¿Algo que no te haya gustado? ¿Cómo? ¿Algo que no te haya gustado? No, todo fue perfecto. Así, hasta los que se atoraron y todo, sí, así debe de ser. No, pasamos de todo. ¿Qué va, güey? Fórmense. Ahorita ahí vamos. Aprovecho. A ver, tu resumen. A ver. Pinche borracho. Maestro Dover. Muchas gracias. Pura panocha. A ver, bien. Tu resumen. ¿Te gustó este día o no? Me encantó. Lo máximo, ¿eh? La primera vez que venimos de Michoacán y la neta nos encantó, nos fascinó. Chido, el ambiente, todo, apenas estamos empezando, el primer día a gusto. Todavía faltan cuatro, güey. Todavía faltan cuatro y esperemos que esté igual o mejor. ¿Eh? Gracias por el maestro Dobel. ¿Sabes? ¿Sigo con quién? ¿Dónde está? ¿Qué tan contentos te gustó este día? Muchísimo, felices y contentos, andamos aquí todos. Todavía faltan los mejores, güey, viene el segundo día, tercero y cuarto y quinto, güey. Ojalá, a eso venimos, a disfrutar de la ruta. ¿Tú eres Miguel? ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¿Qué tal estuvo la hamburguesa? ¿Mande? ¿La hamburguesa qué tal? Muy buena, gracias, todo bien. Terry, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Todo bien? ¿Te gustó? Ahorita, sí, está muy bueno, ¿eh? Las comidas, ¿qué tal la hamburguesa? Está chida, está muy buena, ¿eh? Está muy, muy buena. ¿Qué te habían contado de esta ruta? ¿O ya la habías visto o qué? No, es primera vez que la recorremos. Estamos acostumbrados como a algo más técnico, pero está bueno, ¿eh? Sí está. Va de menos a más. Hoy fue así, te acordabas de mí, mañana va a estar mejor, hasta el quinto día se pone súper mejor. No, pues vamos a ver qué tal. A ver, pero sea, está muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Ya ves, provechín. Sigo acá. Con Eric, ¿qué pasó? Aquí andamos, mira, dígame. ¿Cómo les fue hoy en general ustedes? Pues mira, en general, muy bien, porque somos un grupo muy... Aunque somos 5 carros, 10 personas, compactado, pero pasamos uno y nos vamos todos. O sea, nadie se queda, nos ayudamos. Todo bien. ¿No hubo descompostura ni nada? No, al final no, porque solamente por ahí en el primer paso más técnico en cuestión del cruce del río, lo poquito más profundo fue donde un compañero se quedó, pero al final sin problemas, se sacó, se le quitó el tapón para la banda, se escurriera y fue todo, pero al final todo muy bien. ¿No te gustó la hamburguesa, verdad? Ay, no, sí, no, esta no es mía, esta es de un cabrón que como que no le... A ese chaparrito cabrón, mira, ese, no. Órale, no, muy rico, la verdad. Pobre chin, órale. Ándale. Es que bueno, vas a ver los demás días, van a estar frijoles. Esperemos que sí, porque este es el primero. Tu resumen de este día, ¿qué te gustó más? No, hombre, los ríos, el agua, muy divertido ahí en el agua, Padre. ¿Qué sabías de esta ruta? ¿Ya te habían dicho algo de esta ruta o...? ¿Qué te dijeron? ¿A dónde vamos? ¿A Sonora? ¿Sabías a lo que venías? Pues que es de las más largas, del país, es de las más... Son 1,000 kilómetros, de todos modos. Y es de las mejores del país, ¿te acordás de mí? Al final me vas a decir, Mayo... No, hombre, Mayo. Me vas a decir, Mayo, ¿tenías razón o Mayo? ¡Chinga tu madre, no me gustó! Pero vas a ver que te va a gustar. Estamos en el último día, te lo voy a agradecer. Órale, te acercas a mí y me dices, oye, Mayo, ven. Te voy a decir, y me lo dices, ¿no? Ya dijo, puro Michoacán, ¿eh? Saludos, es Eric, otro Eric. ¿Cómo estás? ¿Tu resumen de este día, ¿te gustó? Me parece una muy buena ruta, sobre todo para evaluar las condiciones en las que llegan los vehículos. Es una ruta corta, no es técnica, pero sirve para ver si algún auto hace algún extraño. Entonces, pues la verdad estamos muy complacidos con los organizadores de la ruta y sobre todo pues con conocer nuevos amigos, nuevos paisajes y disfrutar de esto que nos gusta, que es el off-road. Un saludo de parte de los elementos de nuestro grupo, Tecario Extreme Off-Road. Cuando gusten ir para Michoacán, a Tecario y Tacámbaro, están cordialmente invitados. Gracias, Mayo. Buen canal. Ustedes, órale, estamos. ¿Seguimos por acá? Mayo. Tu resumen de este día. Ah, pues una buena ruta. Lo mejor de la ruta es conocer nuevos lugares, conocer nueva gente, hacer amigos, pasarnos la poca madre. Y para terminar la ruta, encontramos unos puestos donde venían panocha.
Yo esperaba que salieran las señoritas, pero nunca salieron, ¿no? No, sí salían. Mira. Buena panocha. Sí, vi una camioneta que estaba ahí. A ver, Memayo. Sí, ya le di, mira. Arroz o más mole. Puro Michoacán. Viva Michoacán. Y mira, gracias a este fruto bendito que nos da la oportunidad de tener recursos para venir a visitar a los amigos de Sonora. Arriba Michoacán, ¿eh? Y nos Tecario y sus aguacates. Órale. Qué gente bonita. Órale, no, pues qué chido estar aquí. Que lo mejorcito del pueblo, El Moas, ¿por qué Moas? El Moas, pues, porque idea de mi jefe. Es el más rico y poderoso de Andalucía. Oye, tu resumen de este día. Muy bien, hasta el momento nos pareció muy bonito lo de los ríos. Muy bien. Y esperemos que así sea. Trae chorrillo. ¿Sí? No le hagan caso. Son bien carrilleros, por eso. Yo soy el más serio del grupo, más portado. Y por eso me dejan venir. Mi familia, mi esposa. No, qué bueno. Buena. Provechín y ahí estamos. Y mañana les iremos hablando. Ahí se acercan a mí. Porque luego me da pena entrevistarlos, güey, pero se acercan. No, se apene, Mayo, no se apene. Estamos en camino. Bueno, gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, Mayo. Ay, güey, gracias. Puro Michoacán. Mi César, soy rodé contigo y con tu señora. Me gustó cómo rodamos porque dejaste espacio. Pudimos contemplar los paisajes que hay de Hermosillo acá y me gustó. Pues bueno, yo lo que yo digo es que qué necesidad tienes de ir tragándote el polvo de la gente, que te arriesgues, que te pegue una piedra en la cara, en la cabeza. Entonces me gusta dejar espacio, una por seguridad y la otra porque no me estoy tragando polvo. Entonces pues tú venías conmigo y creo que rodamos muy a gusto, ¿no? Muy bien, no tengo quejas y solo agradecimiento. Gracias. No, ¿de qué? De todos modos, ahí tengo un buzón de quejas por cualquier cosa para lo que se te ofrezca. Por allá vas. Sonora Táctica. Y detrás de un gran hombre hay una patrona. Oye, gracias por todo. Estuvo rodar con ustedes, estuvo chido con su grupito y tu resumen. Mi resumen, padrísimo. No pensé que iba a haber tanta agua, pero sí, nos tocó bastante. Muy padre. No, y vas a ver, conforme vayamos pasando los días, les va a ir gustando más. Y esta es, la verdad, una de las mejores rutas del país, así yo la clasifico. Y Sonora es mágico, comida, buenos paisajes, compas. Hablo de los locales y también de la gente que viene de visitarnos de otros estados, como los de Michoacán, o de otros de Estados Unidos, de muchos lados. Nos quedamos maravillados y gracias por compartirnos su estado. No, gracias a ti, Mayo, qué bueno que le estás dando pues publicidad al estado y qué bueno que vienes por acá. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué tal la cena? ¿Qué tal la hamburguesa? Muy rica. Todos los días va a haber menú diferente. Bueno, los desayunos más o menos son semejantes, ¿no? Ya sabes, huevitos, frijolitos, etcétera. Pero las comidas y todo vas a ir viendo. Y es una ruta que va de menos a más, como se los acabo de decir a mis amigos de Michoacán. Y todo va a ir cambiando. Verás, me dirás al final, Mayo, tenías razón. Ah, claro, sí, ya con la hamburguesona, bien rica. Ahí te traje otra. Ahí te traje otra. Ah, bueno, ahorita me va a comer. Palonche. Órale. Pues ¿qué tal este día? ¿Qué te pareció? Muy bien, lo pasamos muy a gusto. Muy a gusto andamos todos. ¿Esperabas que el primer día fuera así o no? Bueno, ya había visto el video, ¿no? Ya había visto el video de usted y sí, me ha gustado mucho todo. Muy divertido. ¿Hopkins? Dígame. Oye, y me impresionó mucho que hayas recuperado el dron de Marco. Ah, no, pues tenía que ayudar, tenía que hacer algo. A eso vengo, a ayudar. Así nomás, sí, así nomás. Yo creo que en tu otra vida fuiste de esos indios, Blackfoots, que buscaban acá las cosas. Que iba siguiendo. Güey, no estaba fácil, güey. No sé cómo lo hiciste. Bueno, te digo, por ahí ya fuiste a buscar ahí. Sí, no, pues vi que andaba, necesitaba ayuda. Pues hay que hacerlo, ¿no? Ayudar y a subir y hasta que lo encontramos, pero sí. Muy agradecido. Hay que ayudarle al prójimo también, hay que ser. Nah, sí, no, sí, no, sí, pero no, sí también. Sí, ¿por qué no?
Sí, sí, me sí. Me da gusto conocerte. Ya igualmente, cabrón. Igualmente, cabrón. Ahora, por tu abuelo me dices que... Sí, era sí, Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, mi abuelo era gabacho y pues por eso me tocó el apellido. Está chido, güey. Sí, gabacho. ¿Puedes haber sido...? Fíjate que es muy curioso porque yo soy de Magdalena y en Magdalena somos dos familias diferentes con el mismo apellido, pero somos... No estamos relacionados. Cuando lleguemos, ¿vas a ver a tu familia? ¿Vas a sí, sí, ahí van a estar. Sí, claro que sí. Chido, güey. Chido Sonora, güey. Chido Ripa, ¿eh? Sí, chingón. Sale. Mayo del Trame aquí es chido. A ver, amigo, dime, ¿cómo te sientes ahorita aquí en estos momentos? Sigo intrigado porque nuestro compañero y amigo Oscar Hull no está con nosotros. Porque no quiere. ¿Y dónde anda? No sé, no lo sé. Esperemos mañana verlo. Gracias. Amigos de Ultra MX, es que nos falta una pareja por llegar y pues estamos así como que acongojados, nos falta un pedacito todavía de la clica, ¿no? Ahí van a darse cuenta mañana cuando nos alcancen en Madrid, ¡así es que nos alcanzan! ¡Miguel! ¡Miguel! Por favor, chicos, si ven esto, recuerden que llegaron tarde y se perdieron de la primer parada. Bueno, no sé. Mira, cállate mejor. Corta, 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 mi chavo. Corta. Y la, al oírte y al odiado de mariachi, me acordé tus canciones de veridad. Decidí que me tocaran cuatro copas y de aquella tu caricia un mundo raro. Luego vino el rey, la misma y muchas otras. Medio pedo les canté pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo. En mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que en el fondo no muy hondo. Solo viva pa' quererte. Cada vena que recorre tu cuerpo, siempre, siempre vas a volver. Aunque ya no sientas más amor por mí, porque no siento nada de ese dolor, ya no siento nada muy guapo. ¡Mande! Yo tampoco tengo nada que sentir. Yo te vi en el gimnasio. Y eso es peor. Pero te extraño, ay que gordas algo ahí. También te extraño, mi amor. Tú me enseñaste a hacer lagartijas. No cabe duda que es verdad. Que la costumbre se me... Oye, se me faltó el ganado. Este es un lugar de ambiente. ¿Qué pasó, Tocayo? ¿Qué opinas? Ya acabó el primer día, cenamos unas ricas hamburguesas de 250 gramos, muy ricas, muy papas, buenas, muy naturales, orgánicas, no eran sabritas ni nada, y terminamos con un show de un comediante muy bueno, ¿no? Muy gracioso, creo que fue una gran rutina para el público que tenemos el día de hoy, y bien, ¿eh? Me gustó desde el inicio en los tacos. Buenas noches. Allá con el chino. La ruta, el río, todo. Y pues ya ahorita también el show. Y Marco. Estás entrevistando al entrevistador. Es que muy bien. Es muy buen parámetro de las rutas que ha ido, como okay. Vio esta. Y tú, Marco, ¿qué tal este día? Pues la verdad es que un día muy relax, la verdad, porque pues menos gente. Más tranquilo, se siente como que un poco más, la intensidad del evento un poco más tranquila.
lo cual pues está bien porque pues también andamos cansados de la ruta pasada, seguimos un poco cansados, así que ahorita nos toca disfrutar a nosotros también. Y qué bueno que venga gente nueva y que conozca la travesía. Y qué bueno, pues nos divertimos bastante ahí en el río un rato, ¿verdad? ¿Tú cómo la pasaste? No, muy bien, ¿eh? Me gustó mucho ver tantos coches en filita. Esperando sí, el paso. Esperando ahí el paso. Me dio gusto que hayas recuperado tu dron. Porque, sí, se me lo llevó el aire, así lo que nunca. De repente cayó y a buscarlo ahí en el cerro. Lo bueno es que lo encontramos. El señor Hopkins lo encontró sí. Y qué chido. Y no, muy buen día. Me gustó. Platiqué con los de Michoacán, que vienen muchísimos también y que están muy contentos por la ruta. Y del chavo que viene con su papá, sí. Que su papá le dijo que quería venir a esta ruta de su cumpleaños. Sí, Eduardo y Arturo. Y pues qué buena onda que aquí Mario también se está incorporando y que conozca la ruta de Sonora. Está muy padre. Me está gustando. Qué bueno. Y esto apenas empieza, así que ahorita ya le estoy diciendo a la gente tranquilos, a descansar, vámonos tranquilos y mañana aquí nos vamos a tener desayuno. Pero si ¿sí es desierto? Luego me dices, ¿cuál fue el desierto que viste? Órale, 7-9 mañana, ¿no? Sí, igual desayuno. De 7-9 salía a las 9:30 más tarde. Órale. Gracias, Marco. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Marco. Bueno, soy Mayo de Ultra MX, vengo aquí con Mario el Tocayo, él rodó con papá e hijo, con el mismo nombre, ¿cómo se llaman? Con Román. Román. Román y Román creo que era. Sí. Oye, está padre tu chamarra. Órale, está muy padre, gracias a, ¿cómo se llama? ¿Sonora? Sonora Táctico. Táctico, ahí Táctico. Los encuentran, métanse a Facebook o a Instagram y gracias al señor César. César Hull. ¿Se apellida? Hull, H-U-L, y a la patrona también. La patrona, su señora, y yo voy rodando con ellos y muy chido grupo. Y bueno, por el día de hoy terminamos. Ultra MX ya se va a dormir. Nos tocó el cuarto, el 11. A la demás gente de prensa está en otro hotel. Que sí. Es Roxana, Pancho, Lobo. El Lobo. ¿Quién más? Ramón. ¿Ya? No, y Olaxes. Claro, Uriel. Uriel de All Access, que se está divirtiendo mucho y le está gustando mucho. Sí. Y le vamos a ir preguntando mañana cómo van viviendo también la experiencia, porque eso es bueno. Soy Mario Rojo, Fraga. Soy Mayo de Ultra MX y nosotros nos tocó cubrir esta ruta, esta segunda grupo, y estamos viviendo solo al máximo. Nos vemos mañana. Chido.